Tenemos información urgente, la compartimos, dale. De la mañana, 20 minutos, el choque y el vuelco de cada fin de semana. Allí estamos trabajando en vivo, está nuestro compañero Robertino Sánchez Flecha. ¿Cómo te va, Robert? ¿Dónde fue eso? Vivi, equipo, buen día. Trabajando exactamente aquí en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Estamos sobre la General Paz, sentido norte en este caso, choque múltiple. Me voy a hacer a un costado un poco para que podamos ver lo impresionante que es este choque que desde cerca de las 7 de la mañana, alrededor de las 6 y media de la mañana, generó una colisión que involucra a cuatro vehículos involucrados en este choque múltiple aquí en la General Paz. Están tratando de chequear detalles, está trabajando aquí la policía de la ciudad junto con la policía federal para tratar de dar cuenta de qué es lo que pasó. Tenemos algunas precisiones, pero hay bastante ambigüedad y confusión todavía. Las cámaras de seguridad del lugar son claves para determinar qué es lo que pasó. Por lo pronto aquí vemos uno de los vehículos más afectados que quedó completamente volcado. El chofer, que tuvo contusiones en el pecho y en la cabeza, salió del auto con ayuda de otro de los conductores involucrados en el choque y fue trasladado con heridas al Hospital Pirovano. Se encuentra estable, pero insistimos, con heridas y muchas molestias, sobre todo en la zona del pecho, del tórax, por lo que nos manifestaron. Quedó volcado de esta manera. En este contexto, decirles que todos los carriles y los 5 carriles de aquí, la General Paz, están completamente cortados. Ale. La pregunta es, el choque pasó 6 y media de la mañana, son casi 10 y media. ¿Cómo es posible que todavía no hayan abierto el tránsito? Lo que pasa es lo siguiente, hay una persona herida, en verdad dos, porque otro de los vehículos involucrados aquí a mi costado es esta Fiorino, también fue trasladado al Hospital Pirovano el conductor porque está herido. Entonces, al haber heridos, ¿sí?, lo que sucede es que debe intervenir un peritaje pertinente para determinar responsabilidades. Eso siempre lleva más tiempo, además que son varios autos, en consecuencia eso implica solicitar documentación e interrogar a varios conductores, y todo esto lleva una demora pertinente que, como les digo, desde las 6:30 de la mañana tiene afectado el tránsito aquí de manera total. Ahora, Robert, detrás mío, le vamos a pedir al compañero Pablito de Trinidad que mostremos, Vivi. Sí. Es impresionante la demora que hay. Yo creo que debe estar llegando más o menos hasta cerca de Puente La Noria, porque yo pierdo la mirada en el horizonte y sigue habiendo autos. Es impresionante la demora. Los están haciendo desviar por colectora a esta altura de aquí de General Paz Constituyentes. Insisto, sentido norte, evitar la zona. O sea, evitar la zona. Si vos vivís de General Paz y Constituyentes, todo hacia atrás y hasta en Lomas de Zamora, te diría, porque sí, coincido con vos. Hasta Puente La Noria. Eso debe llegar hasta Puente La Noria, Camino Negro y todo para atrás. Digo, toda esa gente que quizá dice, bueno, a las 12 quiero estar en el obelisco para después acompañar la manifestación a partir de las 3 de la tarde en Casa Rosada, está complicadísimo llegar. Porque, digamos, tenés que atravesar la General Paz, mano al norte, sí o sí, o, bueno, Puente Pueyrredón. Si ya estás viendo lo que está pasando ahora en General Paz, no tomar General Paz, o sea. No, imposible. Realmente imposible, el atasco es muy importante y la demora probablemente sí, ya esté superando la hora. Hay personas que están aquí, como les digo, desde que surgió el choque y no se van a poder mover hasta un buen rato. Informarles que hace un ratito acaba de llegar una grúa que entendemos va a proceder pronto a mover alguno de los vehículos, pero sigue trabajando activamente la Policía Federal, porque estamos en zona de autopista, en un cruce que es territorio federal, en consecuencia la Policía Federal viene aquí a colaborar con la Policía de la Ciudad y están tomando los peritajes pertinentes. Es muy importante, atención a esto, es muy importante este dato. A ver. Uno de los vehículos involucrados que quedó al costado en la colectora es un Bora negro, que es, por lo que cuenta una de las conductoras de los vehículos involucrados, el que tocó originalmente a la Fiorino y desencadenó fue el Bora en el vuelco múltiple de estos vehículos. Ese Bora venía manejado por un policía, por lo que cuenta una de las automovilistas, que no saben ahora dónde está.
y que en el contexto del choque cada uno de los conductores se baja, empiezan a hablar entre sí, a tratar de asistir, sí, a ver qué es lo que había pasado. Qué sé yo. Y de pronto se dan cuenta que el Bora ya no estaba. Y el Bora estaba al costado, que lo podemos ver quizás con algunas dificultades porque la colectora está plagada de autos, pero qué allí raro. Detrás se lo ve estacionado al Bora. Robert, se habla de una pelea. Ese Bora venía bastante rápido aquí tránsito, en la autopista. Dicen que fue. ¿Puede ser? Otro dato que hay en ese sentido es que hay un quinto vehículo involucrado, es lo que intentan precisar con las cámaras de seguridad. Se trataría de un Fiat que venía haciendo zigzag y que generó justamente el desvío del Bora, que toca a la Fiorino. Ese desvío de la Fiorino la desestabiliza y genera el impacto con un Ford que choca contra el Guarray, y ese desvío del Ford es lo que produce luego que el auto que venía detrás impacte y quede volcado. Robert, nosotros vamos fue a volver. Un choque en cadena. Sí, tremendo. Ahí lo estamos viendo. Sí, viví. Vamos a volver en un ratito con vos porque tengo una información urgente. Me voy a ir al tractorazo, pero digo, nos vamos a quedar ahí también todo el tiempo porque es interesante lo que te planteaba Ale recién. Fue 6:30, ya casi van a ser las 11 de la mañana, 10:30. Podrían ir acelerando los peritajes un poquito para poder sacar los autos del lugar y que la gente pase. Es un horror estar ahí varado en la colectora. Además, el que está en Puente de la Noria, te digo, ni se enteró lo que pasó más adelante, no tiene idea, te desvían. Es una locura total. Vamos a volver con vos en breve, Robert. Gracias, ¿eh? Una información urgente, dale, compartimos.